Sinaloa. Guión: el equipo de los Dodgers invitó al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a tirar la primera bola del juego del próximo viernes. Sin embargo, el político originario de Tabasco rechazó la invitación porque se empataba con la gira que emprende por todo el país, para dar a conocer su proyecto de nación para cada uno de los estados, antes de que asuma la presidencia el 1 de diciembre. Aprovecho para agradecer la invitación que me hizo llegar el dueño de los Dodgers, quería que yo tirara una primera bola el viernes próximo en Los Ángeles, pero no puedo salir del país, estoy bateando muy bien aquí, macaneando, bateando más de 300, hasta el tirabuzón le estoy pegando, expresó en un video que publicó en su cuenta de Twitter. Además, durante la reunión privada que sostuvo con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y Fernando "El Toro" Valenzuela, ex beisbolista de los Dodgers, le dio la bienvenida a nuestro país a Diego Armando Maradona, ex futbolista argentino y actual director técnico del Dorados. Y me da mucho gusto estar aquí con Fernando y el gobernador, y aprovecho también para transmitirle un saludo y darle la bienvenida a Diego Armando Maradona, es otro deporte, es fútbol, pero Diego también es una leyenda, él es un futbolista destacadísimo en el mundo. El genio y figura hasta la sepultura, saludó al 10 argentino. A su vez, destacó el orgullo que representa para México la figura del Toro Valenzuela como uno de los ex beisbolistas mexicanos que han incursionado en la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Me da mucho gusto estar aquí, en compañía de Fernando Valenzuela, una leyenda del béisbol, un orgullo para nuestro país, manifestó.